En el capítulo anterior de Vagabunda Mochilera. Un dólar, güey. ¿Qué? ¿Me acabo con alguien en Couchsurfing? Imagínense si hubiera venido hace 10 años, me cago. El caldo de verdura, $135, oh my god. Vagabunda Mochilera. Llegando a los 50 países. Porque la gente de Monterrey llega hasta Polonia. A lo mejor las citas son cuando se van. Tu tía no fue la excepción. Llegamos en el autobús. La verdad sí me iba a quedar hoy, pero me sentí mal de que estaban enfermos. Aparte conseguí hospedaje. Güey, fueron unos lindos, tanto Ana como Machips. Hasta paraguas me regalaron. Pues después de todo lo que hicieron por mí, todavía me regalaron un paraguas, güey, neta que guau. Xper es una viajera increíble. Durante su estancia cocinó una sopa deliciosa de verduras y la volveríamos a hospedar nuevamente. Esa pareja se merece el cielo. Aparte se sentían mal, andaban enfermitos y todavía andaban súper atentos. No, hombre, qué fascinada. Y súper responsables, andaban con cubrebocas para no enfermarme. La neta, guau, qué calidad de personas hay aquí. Ay, y ahora vamos a nuestra siguiente aventura. Otro Couchsurfing, pero este Couchsurfing es una sobrina. A ver qué nos depara en Austria, un país 46. Domingo 19 de febrero, 6 de la mañana, llegamos a Viena, Austria. Oh my god, país número 46. Estoy muerta. Y luego nos vamos a la casa de la sobrina, que nos dejó quedarnos con ella. San Francisco de ni por mí, yo si de morra no sé ni por mí. Llego muy temprano, mejor yo llevo a tu casa. Pero vamos a mear porque ya no aguanto. Y la verdad es que viene el autobús, sí lo hago, pero ahorita. Ahorita no, joven. Me da toda jodida. Pero lo logramos, pues 46. ¡Qué emoción! Cuenta regresiva, los últimos 5. ¡Ay, qué melancolía! Y así como no queriendo, le dijimos adiós a Polonia, a Machi y a Ana, mis dos queridos hosts de Polonia, de Cracovia, los cuales fueron unas personas divinas. Y me las llevaré en mi corazón mochilero. Yo me iba a quedar una noche más, pero me escribió una sobrina que también tenía Couchsurfing y me dijo, búscame Couchsurfing, de verdad, yo te puedo recibir. Y me pasó su perfil de Couchsurfing como en plan de, para que confíes en mí. Y la verdad es que era súper linda, no solo físicamente, también por dentro. Era una persona súper luminosa, súper linda, que sabía muchas cosas y las compartía. Me recibió como en casa, me recibió increíble. Me dejó quedarme en el estudio donde su novio editaba música. Tanto ella como su nuevo meta tan increíble. Fueron increíbles hosts. Triunfó el mal. Una deuda con la sociedad más tarde. ¿Mi taco de tu tía X? ¡Estoy con Julie! Vinimos a un parque, ¿cómo se llama? Shangrun. El castillo, porque Uruguay. Oh, sí es un castillo. Pero entonces no es un parque, no entendí, me perdí. Bueno, vamos a los parques de este castillo. Ah, ok. Y esta era la residencia de verano de la princesa Sisi. Ok. De verano, güey. Hablando de consumismo. Wow. Ay, pues bien bonito aquí con mi palacio de verano. En la pandemia, acá me vacunaron. Y acá me vine a hacer un test una vez y era como los candelabros todos gigantes y yo esperando que me hicieran un test. Wow. Y uno yendo a las farmacias del ahorro. Siento raro que haya sol en Europa. Estoy así como de que no me la creo. De wow, ni me siento en Europa. Europa con sol, sin frío. Hablando en español, yo me teletransporté, mira, a Uruguay. ¿Para qué dijimos que hizo buen clima? Nomás se nubló. Pichi Tlaloc. Menos mal. No, sí, estoy ensoleada, hay que llevar lentes, ¿no? ¿A cuál paraguas? Espero que se note por la cámara, pero ya está viniendo la primavera. Y la verdad es que esto es preocupante porque ahorita debería ser invierno, ahorita debería estar nevado. Y es rarísimo que ya haya flores. Esto me lo enseñó el tío Federico de la granja en Rumanía. Y me decía, that's not possible. They should be snowing. This is spring. Porque hay flores, y güey, ya están saliendo las flores. Ahora imagínense todo esto rosita, güey. O sea, si ahorita se te hace bonito, es una cagada comparado con cómo se podría ver. No sé si ustedes sepan, yo me acabo de enterar acá por Julie,
qué Swarovski es austriaco. Vean esto. Ah, autocar. Quiero ser esa señora, hueso abrigo. Es azul con plumas doradas. Pues mira, mientras no saque una bomba, todo bien. Ahí sí me cago, güey. Esta catedral se llama la Catedral de Esteban. ¿Cómo se dice? Stephansdom. Stephansdom. O sea, el tío Esteban. El tío Esteban. Como vamos a estar aproximadamente como 3 días, compré el pase de 48 horas, el cual cuesta 14 euros, que es esto en peso mexicano y dólar. La neta sí súper conviene, o sea, porque ya lo usamos hoy como 5 veces, y pues, güey, por 14 euros ver toda la ciudad, la neta se me hace súper bien. Aquí ni de pedo vayan a hacer la chacanada de no pagar, porque la multa le sale 100 euros, y si los cachan, le cuenta Yuli que llegan como 5 personas y te abordan, entonces... Páguenlo, no sean codos. Y 3 duritos después. Quitando el susto al final, güey. Compren boleta. Spatzle. Spatzle. ¿Cómo se dice? Spatzle. Spatzle. Wow. Y uno aquí siendo simpático. Sí, es cierto, sabe como ñoquis. Una mochilera. Llegando a los 50 países. Ah, ¿verdad? ¿Cómo cambia uno cuando se baña y se arregla? El gallote. Les juro que no es por fumadora. ¿Dónde estamos? Bien. No, güey, ¿por qué esta zona, mamón? Schwenklas. Muy bueno en verano, vengan. Decías que aquí se viene la gente a conbeber y que compra alcohol callejero, ¿no? Claro, que andan todos acá y... ¿De borrachos aventándose a nadar? No. Eso no. Peligroso. Muy peligroso. No se avienten. Sí, beben, no se avienten al río. Y pues hay muchos murales. Y como a nosotros nos gusta el arte callejero, venimos a ver los grafitis, claro que sí. Llegamos al Palacio de Invierno. No sé si ustedes sepan, pero Mozart, el más importante, icónico compositor de música clásica, es austriaco y es de... ¿Cómo se dice? Y es de Salzburg, que es una mini ciudad donde este señorito vivió. Es un pueblito muy bonito, ¿lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? Lo recomiendo mucho y si están allá, tienen que ir a Hallstatt. Un hermoso pueblo entre las montañas. Ok. Ese balcón que ven por allá es el balcón de Hitler. Nadie puede subir ahí. Ahí fue donde Hitler dijo, ¿saben qué? Nos vamos a unir con los alemanes y vamos a exterminar a los judíos. Ahí fue donde empezó todo ese cagadero. Y desde entonces, pues como quien dice, ya nadie lo pudo usar, ya nadie nada. Y está cabrón, güey. Como quien dice, lo
los austríacos fueron los que empezaron toda la Segunda Guerra Mundial. Ella está probando todo lo que estoy diciendo, ¿eh? No, y además ahí es una controversia en Austria, porque dicen, bueno, es como darle importancia a eso, si no le dejamos entrar a nadie, si no es como un balcón más, pero bueno. No, es más como de, está apestado. Parte. Como en muchas partes de Europa, se ve la influencia romana. Todos los pilares romanos en toda Austria. Y aquí mismo en el palacio se encuentra el museo de Sisi, que era la princesa esta poderosa. Ustedes si quieren entrar, pueden entrar, nosotros no vamos a entrar. También ustedes si quieren entrar a todos los museos les conviene comprar el Viena Paz, y este museo también incluye el Viena Paz. Y enfrente del museo de Sisi está pues una especie de show de caballos bailarines. La verdad es que yo no soy fan de la explotación animal, pero pues ustedes si quieren venir a ver caballos bailarines, no los voy a juzgar, aquí pueden venir. Pobrecitos chiquitos, aquí los tienen afuera. Tienen esas cosas en los ojos para que no vean a los lados. Y los cuernitos, güey, me da cosita verlos. Está bonito, ¿no? Tiene pilares. Esta es la oficina del presidente. No sé si ustedes sepan, pero Volkswagen, como los carros, quiere decir el carro del pueblo. Y quieran o no, tiene un antecedente nazi. ¿Por qué tiene un antecedente nazi? Explícanos. Que creo que fue recreado. Ahora voy a picar. Pues el chisme está que es cierto que Volkswagen tiene una conexión histórica con el régimen nazi en Alemania. El régimen nazi, liderado por Adolf Hitler, tuvo una influencia significativa en la fundación y desarrollo de la compañía Automóviles Volkswagen. En la década de 1930, el gobierno nazi buscaba promover la creación de un automóvil accesible para el público alemán. Hitler quería que el auto del pueblo fuera producido en masa y fuera asequible para las familias alemanas. Ferdinand, un ingeniero automotriz, diseñó el Beetle, el carro escarabajo, y fue tan importante para esta época que se convirtió en un ícono tanto en Alemania como en todo el mundo. Acá enfrente tenemos el parlamento. Miren, aquí enfrente del ayuntamiento hay una pista de hielo. Pues muy bonito su ayuntamiento, pues la regaron con esa publicidad gigante. Miren, aquí en Austria hay muchos bebederos públicos gratuitos con agua potable y también baños. Me comenta Yuli que en verano, de aquí que es 25 grados, también te echan agua así como para brisita para que no te acalores. Nos metimos a la municipalidad porque hay un elevador de esos que no paran. ¿Y nos podemos meter? O sea, ¿me brinco y ya? ¿No me quedo atorada? ¿Neta? ¡Ay! ¡Ay, qué miedo, güey! ¿Segura que no me pasa nada? ¡Yuli! ¡Adiós! ¡Ay, güey, qué miedo! ¡Oh, my God! ¡Si está de terror! ¡Güey, si está de terror! ¿Cómo se siente? ¡Uy! ¡No mames! ¡Uy! ¡Adiós! Bueno, chicos, se perdió. Hace 10 minutos que salió el ascensor y no ha vuelto. Está de terror, ¿eh? Me sentí como carga. Y aquí tengo que brincar. Pues, está de miedo esto. Es que si te sientes un aquí tráfico de, ¿sabe qué? Si está de terror, ¿eh? Está bonito. Qué buena experiencia. Nos filtramos a la universidad. Esto que ven aquí se llama prata, como el pan de Pakistán.
Y es un parque de diversiones con una rueda. Bueno, realmente se escribe Prater, pero sí se Prata como la de Pakistán. Es como un Disneylandia, pero un poco más hechizo, ¿no? Aquí lo importante es que esa rueda de la fortuna es la más antigua de toda Europa. ¿De cuándo? 1897. ¿Cuál cubrebocas? Es que es obligatorio usarlos en el transporte público. Tenemos aquí el gigante tiranosaurio y acá sombrero, claro que sí. Ay, imagínense ser ese señor y cagar oro. Julie fue la mejor host que pude haber tenido porque aparte de que me presentó toda la ciudad y la conocí de la manera más auténtica y pues ahora sí que de un local, me divertí muchísimo con ella, tuvimos pláticas súper lindas, conecté muchísimo con ella. La verdad es que tengo algunos sobrinos, muy pocos, con los que he conectado así muy cabrón y ella es una de ellas y le agarré muchísimo cariño. De verdad, una de las cosas que más valoro de haber hecho videos es la comunidad que hicimos. Para mí es como... es una recompensa encontrármelos en diferentes países. Es como, a huevo, güey, qué cabrón que mi contenido llegara a todo el mundo, literal. Y eso lo valoro mucho, conocerlos y conectar con ustedes y que valoren mi trabajo. Para mí es como, ay, aparte de ser unos amigos, porque pues, ah, para que vean que sí somos una familia, ¿verdad? No nomás de, ah, familia, familia. No, güey, somos una familia, ¿verdad? Yo los visito a sus casas. Algunos les cocino, algunos no. Estuve 3 noches, pero solamente 2 días estuve paseándome con ella porque el otro día... lo quise usar para conocer otro destino, pero se los voy a dejar en el siguiente video. Nos metimos aquí mismo en Prata, está Pony Carousel, que es esta cafetería, que se la super recomienda Jolie, está muy bonita, y venden Glühwein, que es un vino clásico de aquí, sí le sabe a la Jolie las cosas. ¿Jolie? Ah. Ahí se anda encuerando. Bueno, sí está muy bonita, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito está el menú! ¡Órale! ¡Wow! La mejor guía turística, ¿eh? Contratada. Pedí un Glühwein, porque es lo tradicional. Está bien caliente. Es vino caliente. ¡Qué raro! ¡Salud! ¡Salud! A los ojos, si no es mal sexo en México. Está rico, ¿eh? Inusual un vino caliente, sí, sí. Pero está bueno. Es muy, muy típico acá. Me gustó. No esperaba que me gustara tanto. Vean qué bonito el atardecer. Wow. Para lo que me gustan los atardeceres, hasta me acabo de llorar. Me salí toda encuerada a ver el atardecer. Me encantó el país, la verdad me encantó el país. La comida, pues... pero el país está hermoso. El país está hermoso, la gente me trató súper bien. Se me hizo muy fuerte lo de Hitler y todo eso. Pero quitando eso, pues la gente a mí me trató muy bien. Tuve una situación muy, muy... que mejor se las cuento por el siguiente video. Y como no puedes venir a Austria y no comer una salchicha australiana... bueno, no sé, austríaca, 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 perdón, canceladísima. Vinimos a comer una salchicha. Como si es la primera vez que la pruebo. Vamos a ver si es cierto que está diferente a la alemana. ¿Pero? Si me preguntan, soy igual en Dinamarca y en Alemania. Está buena, pero soy igual en Alemania y en Dinamarca, güey. Todo lo mismo. Y después de ese salchichón, tu tía tenía que irse a descansar a la casa de Julie, porque el día siguiente me iba a recorrer otro país, ya que Julie me dijo, mira, este país está súper cerca, te vas en 1 hora y media de autobús, conoces lo principal en 1 segundo porque la ciudad está súper chiquita, la caminas toda, y con un autobús que tomes ya conociste la otra parte principal de ese país. Entonces me súper convenció y dije, no se diga más, vamos a ir a otro país. Así que literal fue otro día, otro país. Y pues al final... y en el próximo capítulo de Vagabundo Mochilera. Y me estoy muriendo. Y bueno, a lo mejor las visitas son cuando se van. Y yo como siempre no sé la decisión. Quitando el susto al final, güey. Compren boletos.